No sé por qué, yo le voy a dar like. Vamos a revertirlo. Gente, soy Jimmy y les doy la bienvenida al corral. No quiero ponerme sentimental, pero es inevitable. Ver hasta dónde ha llegado el freestyle y mirar el punto de partida simplemente ocasiona que se me haga un nudo en la garganta. Ya no estoy hablando solo de Red Bull, sino la evolución total desde el underground hasta la liga profesional de FMS. Ajá. Después de todo un año esperando, finalmente llegó el día. El día en que pasé todas las malditas materias que me faltaban para vivir la vida de youtuber con barcos y perras. Y también fue la Red Bull, que es de lo que hablaremos el día de hoy. Como en cada Red Bull, todo empieza por un sorteo. No sé si es el único que necesite ir al cardiólogo, porque de verdad mi corazón se me estaba saliendo del pecho. Pero, hablando de machos alfa con pelos en el pecho, este pario elige uno de los locales en la primera ronda. No sé si es necesario explicarles lo que significa eso. Y sí, jugar contra un local en la primera, boludo, es como regalarte. El año pasado no tenía opción, porque era escoger entre Asesino y Woz, y nadie es tan imbécil para viajar por horas para que te rompa la madre la misma persona de siempre. Pero Lobo sí tenía elección, solo que sus huevos son tan grandes que pueden venderse en una subasta. Sí. Me da mucha risa. Vamos, que Lobo quiso hacernos creer que elegiría Asesino, pero amigo, seamos sinceros, ni los participantes, ni los presentadores, ni siquiera tú mismo te creías eso. Nah, amigo. Viene la mejor parte. Asesino en el último cuadro y sí, tuvimos la batalla más esperada de todas desde la primera ronda. Esto fue como una Navidad adelantada. Fue como Santa trayéndote tu regalo favorito. Esa Navidad donde tus padres dejaron la bebida y decidieron ahorrar para regalarte algo que no fueran calcetines. Ahora, si ponemos atención, podemos ver tres cosas súper importantes. La primera, que Woz quizás sea muy rapero y lo que quieran, pero digamos que la precisión no es lo suyo. Sí, la está segunda, muy desalineado que eso, amigo. La presentadora no se pudo aguantar las ganas de saborearse y tocar al Wozito. Le tocó la cabecita al Woz. Miren, chicos. Pero no se pudo aguantar las ganas de saborearse y tocar al Wozito. Y la tercera, que los argentinos utilizaron la legendaria técnica del sándwich. Trueno era el pan superior, Woz era el pan inferior y Asesino el jamón. Jamón del medio. Es que Woz le pida a Trueno que le deje libre a Mauricio. Oh. Hasta aquí todo bien. Sí. Empiecen las batallas. No quiero decir se los dije, pero se los dije en el video de predicciones. SNK venía con todo para convertirse en la revelación y fue justo lo que pasó. Dio un papel muy tremendo de inicio a fin. Eliminó a Jace en la primera ronda para en la siguiente sacar a uno de los locales, llegando contra Bennett a dar una de las mejores batallas de la noche, posicionándose en cuarto lugar. Piensen un momento en los rivales que enfrentó. Jace, Sasco local 1, Bennett local 2 y Asesino por el tercer y cuarto puesto. Dios. Están jugando la campaña en locura, así que mostremos respeto. Es el rapero de la nata, en la crucijada me tira parrafadas, que los picos no logramos nada, yo vengo de la tierra de Keylor Navas. Oh, Dios. Lobo estuvo bastante letal, muy firme y pegado a su estilo de punchline, clavando cada uno de sus patrones. ¡Oh, Dios! La vimos el otro día esa. Piensen que es muy difícil eliminar un local en la primera ronda. Aún así, Lobo consigue la réplica, pero es aquí donde la batalla se le va de las manos. Sí. Sasco usó muy bien los recursos y lo fue llevando a donde quería. Lobo terminó entrando al terreno de Sasco y no hay que ser un experto para darse cuenta de que si Bennett no pudo ganarle en técnicas, menos lo va a lograr un estilo que se basa en acotar. Aquí pienso que lo mejor era mantenerse fiel al estilo que domina, pero bueno, GG, buen desempeño de ambos. Vamos al momento donde las cosas empezaron a poner polémicas. Bennett en contra de Carpe Diem. Es que no entiendo cómo ni siquiera le dieron una réplica.
No podemos permitir que estas personas, esa no la había, no sean tan conocidas, reciban un trato tan poco profesional. Carpe Diem arrasó desde el primer minuto. ¡Qué locura! ¡Qué gozada! ¡Qué rapero es el colombiano! Bennett estaba desubicado, desconcentrado, destongo. Y se notó mucho en el segundo minuto. Miren, en pocas palabras, se cagaron encima de Carpe Diem. Oh. Yo cuando rapeo controlo mi monopolio. ¿Por qué me elegiste? ¿Por rencor? ¿Acaso odio? ¿O porque Don Ballesteros te ha sacado de ese podio? ¡Maldita puta! ¡Oh! Lo digo por quinta vez. Buena cote. Shaq no tiene la culpa del resultado contra Letra. De verdad, quería que pasara una ronda para que el hate disminuyera, pero desafortunadamente perdió contra Ballester. Igual pienso que no necesita la victoria porque a pesar de la derrota dejó barras muy contundentes. El primer minuto que soltó es de lo más bestial que tuvimos en la competencia y se deberían de sentir orgullosos todos los venezolanos y los chinos del mundo. Matarlo sobre el chino. Que me diga chino es un comentario racista. Me dice chino para ganarme la pista y luego se molesta si le gritan de tercermundista. Oh. Es un ser divino. Entra con sus dos pelotas descalzo y vestido de karateka. Es una deidad que hace obras imposibles. Es el único participante que puede estar compitiendo y en el público al mismo tiempo. Dios. Larga vida al chino. Larga vida al chino. Terrible. Quieren que les diga de Balleste. Es una caca. Como jurado, pero como participante es de lo mejor del momento. Me agrada bastante su estilo y ponerle una base es hacer trampa porque la destroza como quiere. Sí. La patrona es con mucha elegancia como la del kimono. Qué hermosa rima. ¿Sabes qué? Yo te detono. Puedes rapear en cualquier lugar, pero no aquí. No sé si lo entendiste porque yo te soy sincero. Oh. Tu ropa de ti, yo te detono. Puedes rapear en cualquier lugar, pero no aquí. Mono, no sé si lo entendiste porque yo buenísimo, te soy boludo. Sincero. Si dice básico tu ropa, no aquí, mono. Está loco, boludo. Desde esta primera ronda se mantuvo sólido, pasando a cuartos donde venció al Bromas y a una semifinal donde finalmente derrotó a Mauricio. Dios, quiero llorar porque es hermosísima esta victoria. Ballesté es la creación de Asesino. Asesino es su papá desde el 2012 y Ballesté ha luchado por alcanzarlo desde esa fecha. En Battle Music Festival disputaron la final donde venció a Asesino. En Titanes del Freestyle pelearon en la semifinal. Finales donde una vez más se la llevó Asesino. Es aquí donde Ballesté logró imponerse contra un Asesino que no consiguió esa chispa. Es una batalla muy reñida donde cualquiera de los dos pudo terminar ganando, pero le tocó a Ballesté y pienso que lo tiene muy merecido. Le ganó Asesino. Qué fuerte eso. Disfruta las batallas de freestyle, pero al parecer Litzen quiere quitarle el puesto. Esta batalla solo desprende buenas vibras y energías positivas. Pienso que el potencial de Litzen pudo haberse explotado más con temáticas. De hecho, me parece muy raro que no las incluyeran en la primera ronda. Qué curioso, fue como si hubieran dicho, oye, capaz si Asesino y Woz se enfrentan en primera y estaría genial que no hubiera temáticas para que se maten entre ellos libremente. Joker como suplente dejó a Chile muy arriba y tiró barras que mantengo como mis favoritas de la competencia. Hey bro, mira cómo yo lo tiro a la zona para la gente, para los brodas, toma, toma, toma. Yo soy el Joker, yo soy el bromas peligroso de tu zona. Soy el único que cantó y se recontracagó de risa con la rima de Perú tiene talento. ¿Cómo podría olvidar cuando Netros rompió la barrera del sonido con un triple tempo? Y eso que agua tu patrón entero. Pero eso fue una mierda de doble tempo. Lo sabe la gente que escucha en el momento. Taca, 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 taca. La tira en el concierto. Perú tiene talento. Perú tiene talento. Yo estaba muy seguro de que Bennett se coronaría campeón.
y lo pueden ver en el video pasado de predicciones. De lo que no estaba muy seguro era de la reacción de Bennett. Todo este tiempo estuve imaginándome la expresión de su frío rostro y creo que hay un momento, un milisegundo, donde sus labios intentaron sonreír y esto es más épico que el mismo campeonato. ¡Qué grande! Ahora, podría destacar un montón de rimas buenísimas de Bennett, pero voy a destacar lo real que es este hombre. Sí, es un tal loco. Bennett está completamente loco, amigo. Vamos a entrar a la parte final del video, pero no es apta para todo el público. ¿Qué pasó? Ya se acabó el Family Friendly. Me gustaría que solo lo vieran las personas que pueden aceptar una opinión que sea diferente al suyo. Así que si no estás seguro de poder controlar tus ganas de lanzarme un misil, mejor quédate con vamos a ver si opinamos como Jimmy o no. Sé feliz. Adiós. Si sigues aquí es porque puedes aceptar una opinión diferente aunque no lo compartas. Digo esto porque comenzaré a hablar de Asesino contra Woz y voy a describir argumentos de manera muy agresiva. No sé decir que no soy la verdad absoluta y darle las gracias a Javix que me pasó videos desde el público. Te capo, amo, Javix. Esta batalla me hizo sentir bastante tenso porque forzaron las réplicas de manera muy innecesaria. Me explico, Woz inicia muy fresco, tal y como esperaba, suena bien y eso les da potencia a sus rimas. Tanto me querían arriba de la tarima, tanto me querían porque se escribió una rima, tanto que pediste que al fin visto la Argentina, pero que voy a ver si no te cagues encima. Asesino hace lo que mejor sabe hacer y empieza a utilizar cada uno de sus patrones soltando las barras más contundentes posibles. Y es aquí donde podemos ver una diferencia en las rimas. Asesino, a pesar de que en su primer patrón le tira de falso campeón a Woz, busca la manera de darle la vuelta al concepto para no ser repetitivo. Claro. Woz se encuentra en las mismas y usa dos patrones para mencionar que su rival las trae escritas. Es inevitable que repitan recursos porque después de tantos enfrentamientos, claro, no hay mucho más para tirarse. Partiendo de este punto, las rimas de Woz en contenido y argumentos son inferiores. Espero que rapees y no te cagues encima. Fumar porro en la Gran Vía no son patrones que destaquen por el ingenio, la contundencia, sí, tal cual. Pero realmente tampoco son el problema de la diferencia. El gran problema son los dos patrones que Woz deja vacíos, específicamente el cuarto y el sexto, donde justamente Asesino los clava a todos. Claro. No, claro, no acotó en dos compases. En su segundo minuto empieza a sacar su arsenal de flows y comienza a tirar rimas buscando el lado más técnico de la batalla. Tú dices que yo andaba en la mía, viniste a fumar porro allá por la Gran Vía, llenaste el Luna Park, lo llenaste por dos días, llena todas las salas, pero con barras. ¡Oh, amigo! Me encanta cómo inicia Woz, pero va de más a menos. Y es donde digo que sus rimas no tienen un peso contundente ni ingenioso. Rapea 30 años con el mismo flow de mierda o rimas de ese estilo no me parecen para alcanzar la réplica. Pero influye mucho el público y cómo se dejan afectar los jueces. Al inicio dije que Woz suena muy bien. Y si prestan atención, todos sus patrones del segundo minuto los estaba tirando hacia el público. Vean cómo nunca rima hacia Asesino. Sí, totalmente. Es el este y no el tú. Woz estaba rapeando para ganarse al público y Asesino estaba rapeando para ganarle a Woz. Cuando entran a la réplica, los primeros dos patrones están parejos. No hay una diferencia clave. Esto hasta llegar al tercer patrón, donde empieza la dominación. Woz pone sobre la mesa Arcano, específicamente en los premios Platino, burlándose de que Asesino participó en la televisión junto a él. Tenemos el concepto de Arcano y la televisión. Así que presten atención a lo que responde Mauricio. O sea, se olvidó mi hermano cuando salió de los premios luchando con Arcano. Esa es mierda. Oh, oh, oh. Esos
Los gritos del público no reflejan la bestialidad de la verdad, rima. ¿Por qué la gente no grita estas rimas? Los gritos del público no reflejan la bestialidad de la rima. A vos le gritaban mucho más. Es decepcionante que sea una rima para españoles y que ni siquiera la hayan captado. Sí. Asesino está aceptando la situación con Arcano, pero aclarando que sus seguidores lo conocieron por batallar contra él allá por el 2015 en la Internacional. Mientras que los seguidores de WOS conocieron a Arcano cuando salió junto a David Bisbal. Hace como un mes, Arcano fue el centro de las críticas después de que en la voz Kids, Bisbal y Melendi hicieran una parodia a los raperos. Así que con esto está haciendo una comparación con el tipo de seguidores entre cada uno. La rima quiere representar a los que ven batallas desde hace varios años y a los que recién conocieron a Arcano en el 2019 participando en La Voz Kids. Es una locura. Fa. De las mejores respuestas de la historia. Es verdad, boludo. La rima quiere representar a los que ven batallas desde hace varios años y a los que recién conocieron a Arcano en el 2019 participando en La Voz Kids. Es una locura. De las mejores respuestas de toda la Internacional, y es muy molesto que le hicieran ese vacío, pero entiendo que no todos la captaron en vivo y en directo. Vean el siguiente patrón de WOS. Ya sabemos por qué nadie escucha sus canciones, es que las escritas las trae a competiciones. Nah. Te fuiste acá en la primera, volví a la siguiente porque en esta estás afuera. Y lo que más me molesta es que le gritan más ese patrón básico que la locura que se había soltado Asesino antes. Sí. No solo eso, sino que WOS vuelve a salirse del intercambio de rimas y cambia totalmente el tema ya que no pudo sostenerlo. Vean cómo responde Asesino. Primera, por llegar a la siguiente, porque neta estás afuera. No vive la temática, porque está compleja, esa es la problemática. De verdad, no sé qué son más básicas, si tus líricas o tus fanáticas. Agitando a los que festejan las rimas de cada uno y su objetivo. WOS de 6 patrones, 5 rimas las enfocó junto al público. Patrón 1, patrón 2, patrón 3, patrón 4 y patrón 6. El quinto patrón fue en el que le tiró a la cara a Mauricio de inicio a fin y justamente terminó siendo el más débil de la réplica. No quiero menospreciar el papel de WOS, a mí me encanta, me fascina y fui el primero en decir que lo hizo mejor que Asesino en la GOT Level México, pero desde un inicio la réplica me parece muy innecesaria, y lo peor del caso es que vuelven a soltar otra réplica. Entiendo que puedo analizar con lupa cada detalle desde mi casita, pero desde un principio me parecía que simplemente era un fanservice para quedar bien. Está de más decir que si piensas que ganó WOS, respeto tu punto de vista. Aquí te comparto el mío de por qué pienso que Asesino ganó y con réplicas en contra. Tanto mexicano contra argentino va a provocar una guerra mundial. De hecho, estuvimos esperando tanto este día que no importa de qué país seas, querías ver a tu representante en lo más alto. Aun y cuando respetes y entiendas el freestyle, siempre queda esa sensación de querer que tu representante dé un paso más arriba. El problema es que el simple hecho de disfrutar batallas de freestyle no puede unirnos. Nunca nos va a unir porque hay tantos estilos y tantas formas de ver una batalla que mientras más intentemos juntarnos, más separación encontraremos entre nosotros. Fa. Entonces, si el disfrutar de las batallas de freestyle no puede unirnos, quizás pueda ser otra cosa que todos hayamos sentido ese día. Dolor. Ese momento de tensión al ver que tu representante está perdiendo. Esa fracción de segundo cuando los carteles no tienen ni de cerca el nombre de tu freestyler favorito. La sensación de no querer mirar más la competencia. Porque las derrotas duelen. Duelen, amigo. Un dolor inmenso de emociones negativas que cuesta soportar. Y adivina qué, todos lo sentimos. Todos compartimos ese mismo... Mirá, boludo. Asesino llorando. Todos lo sentimos. Todos compartimos ese mismo dolor. Ahora imagina los competidores. Quizás si en vez de separarnos por gustos, nos pusiéramos en el zapato de otra persona, nos daríamos cuenta de ese dolor de derrota que nos une. No importa si estabas con WOS, si estabas con Ballesté,
si estabas con Asesino o incluso si estabas con Bennett, que los mismos españoles lamentan lo que pasó en la primera ronda. El dolor de la derrota es algo que todos compartimos. Y no sé, tal vez sea la mejor manera de comprendernos. ¡Dios! Mirá, boludo, mirá. Las veces que han estado batallando estos monos. Qué bueno, amigo. Wow. Qué fuerte, bacho. Así que... mirá vos. Che, alto video de Jimmy, la rompe, boludo. Cada vez que veo un video me gusta más este chabón. Ya le escribí, ya le tiré una línea. Ojalá que el chabón la lea. Si quieren, después arróbenlo o escríbanle, así me responde. Y podemos hacer algo. Estaría buenísimo hacerle una entrevista al chabón, preguntarle hace cuánto ve estas cosas. Estaría buenardo. Gente, ¿vemos una batalla? ¿Vemos una batallita? Para no perder el estilo Asesino Cacha, Ballesté y Jase. Dale. Bien ahí, que están ahí en el chat viendo cosas. Se agradezco a todos. Somos como 150. Llegamos a los 100 likes ya.